Arratsaldeon denori eta mila esker etortzeagatik. Gaur dakagu historiagari bat handia, historia ekonomiko hasi zen joan dela urte asko ikertzen eta esan da historialari askoren maisua. Buenas tardes a todos. Y hoy tenemos el honor de escuchar a un gran historiador, Carlos Martínez Xou, y deciros que es uno de los principales precursores e impulsores e investigadores de la historia marítima. Es para mí, al igual que para otros muchos historiadores, un referente y modelo a seguir. Lo conozco desde hace 30 años y es uno de los profesores que me apoyó en mis comienzos como investigadora. Les tengo que confesar que entonces me abrumó, incluso me asustó por su gran erudición y su manera de verbalizar y argumentar los interrogantes que se planteaban en cualquiera de los temas. Y se lo comenté a él directamente en La Rábida, en Huelva. Y tengo que decirles que después de 30 años, pues lo sigue haciendo. Es un trabajador incansable, posee un impresionante currículum, que si lo tuviéramos que desarrollar con todo detalle, pues nos pasaríamos todo el tiempo que tenemos para esta charla, por lo que tan solo les voy a hacer un breve esbozo para que se den cuenta de la gran figura que tenemos hoy aquí en Donosti. Este sevillano es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla y doctor en Historia por la Universidad de Barcelona. En la actualidad es catedrático emérito de Historia Moderna de la UNED de Madrid y académico numerario de la Real Academia de la Historia desde el año 2007. Además, es profesor visitante de varias universidades de Francia, Italia, Argentina, Ecuador y Costa Rica. Entre sus muchas facetas, es comisario, junto a Marina Alonso Mola, de varias exposiciones. La lista es bastante larga, pero a modo de muestra deciros pues, que entre ellas se encuentran el Galeón de Manila, Sevilla, año 2000, y México, Distrito Federal, 2001, Europa en el papel, Madrid, 2010, y Carlos III y el Madrid de las Luces, Madrid, 2016, a modo de muestra. Os he dicho que es uno de los principales precursores de la historia naval, pero entre otras líneas de investigación tenemos la economía marítima, la ilustración en el mundo hispánico, la carrera de Indias, el Pacífico español y la historia global. Todos estos temas de investigación han sido recogidos en multitud de artículos publicados en revistas especializadas como en monografías de su autoría. Entre esta larga lista de monografías, pues a modo de muestra, os cito las siguientes que vienen un poco a colación con el tema que hoy tratamos. Cataluña en la carrera de Indias, 1680-1756, la emigración española a América, 1492-1824, la historia moderna de Asia, el siglo de las luces, las bases intelectuales del reformismo, historia de España, Europa y los nuevos mundos, la ilustración, Felipe V, Europa en papel, historia moderna, Europa, Asia, África y América, un extremeño en la Persia del siglo XVII, la embajada de don García de Silva y Figueroa. También es que no solo ha publicado libros de investigación, sino que se ha tomado el trabajo con lo que ello supone de editar libros y diferentes catálogos de exposiciones. Entre la edición de estos libros, que la lista también es interminable, os voy a citar a modo de muestra El derecho y el mar en España moderna, Historia moderna, Historia en construcción, El sistema atlántico español, siglos XVII-XIX, Cristóbal Colón, España en el comercio marítimo internacional, siglos XVII-XIX, Un océano de seda y plata, Un universo económico del Galeón de Manila, España y Portugal en el mundo, 1581-1668, Dos espacios, mares y tiempos, homenaje a José Luis Casado Soto, Andalucía, España, las Indias, homenaje al profesor Antonio Miguel Bernal, Economía marítima en España y las Indias, etcétera, etcétera. Además, ha dirigido nada más ni nada menos que 50 tesis doctorales y ha sido miembro de una larga lista de tribunales calificadores de tesis doctorales, entre ellas la mía.
También es premio Menéndez Pelayo del Instituto de Estudios Catalans, Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio al Mérito Académico, doctor honoris causa de la Universidad de Lleida, medalla Marc Bloch a la Excelencia Historiográfica de los Congresos de Ciencias Históricas de la República de Venezuela, miembro de honor de la Asociación de Historiadores de Latinoamérica, caballero de la Orden de las Palmas Académicas de la República Francesa, Gran Cruz al Mérito Naval, miembro del Consejo Redactor de multitud de revistas especializadas, entre ellas pues, Pedralbes, Drásena, Revista de Historia Social, Cuadernos de Historia Moderna, Revista de Historia Moderna, Tiempos de América, amigo de la Real Sociedad Vascongadas de los Amigos del País, miembro de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, etcétera, etcétera, etcétera. Es un historiador locuaz, claro y didáctico en sus exposiciones. Y hoy tenemos el honor y el privilegio de poderlo escucharlo en Donosti, en la conferencia que lleva por título El Pacífico de los Ibéricos después del Elcano. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Carlos. Muchas gracias, Lourdes. Este es uno de los primeros placeres que me ha brindado el estar aquí hoy con todos ustedes, el ver a Lourdes Odriozola después de varios años, ¿no?, de ausencia, ella de Andalucía, yo de Euskadi, y por lo tanto pues el encontrarme con ella me ha parecido que hacía verdad aquel famoso tango, ¿no?, de Alfredo Lepera que cantaba Carlos Gardel, de que 20 años no es nada. Pues efectivamente la he reconocido y me ha parecido que era igual físicamente, psíquicamente, igual que cuando trabajamos juntos hace ya más de 20 años. Eso ha sido una gran alegría, una gran satisfacción. También el encontrarme con otros viejos amigos como Montserrat Gárate, con cuya amistad ya me honro desde hace tanto tiempo, que tampoco debe decirse demasiado, tampoco demasiado en voz alta. También con otros amigos recién incorporado a mi acervo de amistades y de cariños, ¿no?, como Borja Canalde, ¿no?, al que conocí en Valladolid el año pasado, o sobre todo en primerísimo lugar con Agurtzane Garay, que ha sido quien me invitó en Valladolid, con el que contraje el compromiso de venir a Donostia a hablar del Cano, de lo que fuera, pero que con el Cano como protagonista. Entonces ella ha tenido una gran insistencia llevada de la amistad para que ese compromiso que contraje en Valladolid en marzo del año pasado pues se hiciese realidad. Finalmente se ha hecho realidad solamente un año y pico más tarde, y le estoy muy agradecida por haber mantenido, ¿no?, esa invitación, y además por el recorrido VIP que me ha hecho del Museo de San Telmo, este museo que yo conocía desde hacía muchos años. Había venido varias veces a visitarlo, pero cuando todavía era un museo ancien régime, todavía era un museo pequeño, un museo con una museología, ¿no?, pues correspondiente a lo que eran aquellas épocas en museografía. Y hoy pues me lo he encontrado convertido en del patito feo pues en un cisne esplendoroso, porque este museo es una maravilla y hay que ponerlo en todos los circuitos, en todos los recorridos museísticos del país, ya que es algo espléndido. También eso se lo debo a Agurtzane Garay, ¿no?, que es mi principal anfitriona en este día de hoy. Le doy las gracias de nuevo a Lourdes, ¿no?, por la locuacidad. Ella lo que ha demostrado básicamente con esta serie de datos que ha dado sobre mi persona ha demostrado claramente que ya soy un señor mayor, que ya soy un señor de cierta edad, ¿no? Más allá de la edad media estoy ya. Entonces, con esos muchos años que tengo, pues me ha dado tiempo a hacer muchas cosas, sobre todo al haber estado centrado esencialmente en una temática. No es que no haya hecho algunas otras, pero básicamente he estado en la historia marítima y soy un especialista en historia marítima. Esa historia marítima es amplia porque comprende pues la pesca, la construcción naval, los descubrimientos geográficos, las grandes navegaciones. Es decir, la historia marítima comprende muchas cosas, pero al fin y al cabo nos movemos en una historia global, ¿no?, del mar y sus orillas, y en esa es en la que he estado
en esa situación anfibia en la que me he movido todos estos años. Así que el mérito también es el haber hecho una opción de especialización que permite obtener mejores resultados que si uno se dispersa excesivamente. Así que esa es la razón por la que Lourdes ha podido hablar tanto de mí. Bueno, pues muchísimas gracias por la presencia aquí hoy, en este San Telmo Museoa que acabo de reconocer, ¿no? Y cuya imagen acaba de ampliarse para mí. Y vamos a hablar ya directamente de lo que me ha traído aquí, haciendo muy breves introducciones, brevísimas. Cuando tuvimos que, entre Agurtzane y yo, buscar una temática que conviniese a este ciclo de conferencias, pues nos costó un poco trabajo encontrarla. ¿Por qué? Pues porque de Fernando de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano se ha hablado por activa y por pasiva este año, y se continuará hablando durante este año y los próximos, y sale en todas partes, ¿no? Pues hoy sale en el Pueblo Vasco, sale un reportaje en la página 42-43 muy amplio sobre las acciones que van a llevar a cabo los guetariarras, ¿no? Para conmemorar la efemérides y toda una serie de actividades que están programadas. Esto es una perla, pero hay 10.000 más. O sea, hay una comisión del Ministerio de Cultura en la cual entra todo el mundo, y allí hay cantidad de proyectos que se están aprobando para hacerse en estos años, que vienen desde Euskadi, que vienen desde Sevilla, que vienen desde Sanlúcar de Barrameda, porque son los dos sitios de primera y segunda salida de la expedición Magallanes-Elcano, que vienen de Madrid, porque Madrid sigue siendo el centro de todo y ahí se siguen haciendo cosas. En definitiva, hay cantidad de comisiones oficiales, comisiones estatales, comisiones autonómicas, comisiones privadas. Muchas instituciones privadas se han incorporado, ¿no? Pues sociedad de geógrafos, sociedad de los descubrimientos, sociedad creada expresamente para la conmemoración Magallanes-Elcano, etcétera. Y por lo tanto, actos no nos van a faltar en los próximos años. Por eso, encontrar un tema que no se hubiera dado ya en estas aulas parecía una misión casi imposible. Bueno, pues ya qué voy a decir, de Elcano, si ya prácticamente en esa mis posibles, mis eventuales oyentes, ¿no? Pues estarán ya cansados incluso de ir a hablar de esto mismo. Pues vamos a volvernos hacia atrás y vamos a ver qué pasa después del regreso de Juan Sebastián Elcano. Y en lugar de hablar de la expedición de Juan Sebastián Elcano, en lugar de volver a insistir en ello, pues vamos a hablar de qué pasó después de que Juan Sebastián Elcano regresara a Sevilla en ese mes de septiembre del año 1522. ¿Qué ocurrió después? ¿Cuáles son las ondas que esa expedición, que ese barco, esa nao Victoria, deja detrás de sí, y que unas consecuencias que se van a prolongar a todo lo largo del siglo XVI? Veamos esas consecuencias, y entonces de esa forma le doy una pizca de originalidad a la exposición que voy a hacer, y no me voy a limitar a contar por enésima vez lo mismo. Yo, como ven, ahí hay una cosa puesta en la pantalla, ahí pone Isole degli Ladroni, ¿no? La isla de los ladrones. Fue uno de los primeros nombres que recibió la isla de Guam cuando llegó Magallanes ahí. Isla de los ladrones, isla de las velas latinas, también se le llamó por la forma de las velas de las embarcaciones que se encontraron. Isla de los ladrones porque, bueno, fue un término desafortunado que le dieron, porque los indígenas, más que robarle algunas cosas a la expedición ibérica, lo que hicieron fue coger algunas cosas por curiosidad, porque, claro, una serie de artefactos que no habían visto nunca suscitaba la curiosidad, y se le quedó ese mal nombre hasta tal punto de que cuando Miguel López de Legazpi pues emprende en 1564 la empresa de arribar a las Filipinas y tratar de incorporar Filipinas a la corona española, a él no lo nombran adelantado de la mar océana o de no
o de las Molucas, no, no, lo nombra adelantado de la isla de los ladrones. Todavía ese es el único nombre, ¿no?, que se reconoce en este momento, adelantado de la isla de los ladrones, ya que las islas Filipinas no tenían nombre. Así que eso es lo que eso es lo que está ahí. Pero en fin, eso es para presentar esto. Yo soy, como ya se ha notado, ¿no?, pues de una generación muy anterior a la mayoría de ustedes, y me he educado en la forma de expresar mis exposiciones, mis conferencias, mis lecciones de clase, con la forma antigua de la lección magistral, a tal punto de que si me pierdo de la lección magistral me pierdo del todo, porque no sé por dónde voy si lo tengo que mezclar con imágenes. Así que he traído solo las imágenes imprescindibles, como hago siempre, 2, 3, 4, para que se pueda contextualizar algo, pero si no, yo me perdería, y ya me he dado cuenta cuando lo intenté hace algunos años que al final aquello no resultaba, porque toda mi exposición se hundía en la confusión. Este es, lo digo rápidamente, ¿no?, pues el uno de los dos grandes protagonistas de la expedición. Este es el supuesto retrato de Magallanes, que a lo mejor se le aproxima en algo, pero bueno, solo es una posibilidad de que se le aproxima. Este es el retrato del Cano, que no se le aproxima en nada, porque es una pura invención y nada más, pero es el retrato típico, característico de esto. Y este es el verdadero protagonista nuestro, que es el Océano Atlántico, perdón, el Océano Pacífico. Aquí tenemos el Océano Atlántico, por una parte, ya lo ven ustedes, está muy claramente ahí en la pantalla, y luego cruzamos por el Estrecho de Magallanes y nos vamos al Océano Pacífico. El Océano Pacífico se retoma en la parte de la derecha de la imagen. Allí está el Océano Pacífico, allí están las Molucas para que se vean bien, y hay un poquito de las Islas Filipinas, porque allí se dieron, como todo el mundo sabe, algunos hechos de trascendencia. El hecho más trascendente, y con eso también lo eliminamos ya de nuestra exposición, es que en el año 1521 va a morir Fernando de Magallanes, va a morir a manos de una serie de indígenas de la isla de Mactán, una diminuta isla cerca de la mucho mayor isla de Cebú, en las Islas Visayas, y al mando de un cacique que se suele llamar Lapu-Lapu o también Cilapu-Lapu. Este cacique, ¿no?, pues sus guerreros aliancearán a Magallanes y le quitarán la vida. Aquí eso hace que la expedición Magallanes-Elcano pueda dividirse en dos partes muy delimitadas. Uno es el proyecto de Magallanes de llegar a las Islas Molucas, a cumplir allí las instrucciones que tenía por parte de Carlos I, rey de España, todavía no emperador de Alemania, y volver con un cargamento de clavo y con todas las informaciones que pudiera obtener de la zona. Ese es el proyecto original. Ese proyecto se hunde, se elimina, porque se produce una gran confusión tras la muerte de Fernando de Magallanes. La gente no sabía qué hacer. Se habían quedado huérfanos de su jefe, que además era un jefe autoritario, un jefe enérgico y tal, y hubo un momento de gran confusión. Ese momento de gran confusión, pues se hacen una serie de expediciones allí en el interior de las Islas Filipinas, se llega hasta la isla Palawan, luego se lanzan hacia el sur y se llegan a la que hoy llamamos Isla de Borneo, y en Indonesia la isla de Kalimantan. En Kalimantan, ¿no?, solo se llega al norte, lo que es el Sultanato de Brunei, y allí el Sultanato de Brunei está a punto de parecer una especie de las delicias de Capua de Aníbal, porque allí está muy bien, el sultán lo recibe muy bien, y es la tentación de quedarse allí para vivir para siempre de bien que lo han recibido. Pero no era esto lo que se deseaba, y Juan Sebastián Elcano retoma el proyecto original, que consiste en ir a las Islas Molucas, coger clavo y largarse. Esto es lo que hace, y así se inicia pues la segunda etapa, y esa etapa tiene una consecuencia que todo el mundo sabe, que es una consecuencia absolutamente imprevista. Hay dos opciones. Una opción es la de Gómez de Espinoza, que Gonzalo Gómez de Espinoza quiere volver por donde ha venido, y eso sería cumplir los mandatos de Carlos I, regresar por el mismo camino por el que había
bienvenido, pero no lo consigue. La otra opción es una opción imaginativa que adopta Juan Sebastián Elcano sin encomendarse a nadie, que consiste en seguir la vía oriental y seguir la vía plusa, la vía portuguesa, pero navegando más al sur para evitar malos encuentros. Y entonces, pues, aproa en dirección a Occidente, pero con una derrota mucho más meridional que la derrota habitual de los portugueses. Y entonces la expedición cobra una dimensión completamente diferente, porque la consecuencia va a ser que se va a dar una vuelta al mundo que en absoluto estaba prevista en los cánones originales, en las instrucciones. No se preveía para nada que se volviese por la vía portuguesa, se volviese en dirección opuesta a la que se había marchado. Eso es por lo que está eso aquí, nosotros ya vamos a centrarnos en el regreso. Como todo el mundo sabe, gracias a esa idea original, ¿no?, a ese acierto genial, quizás inesperado, ¿no?, por parte del Cano, pues un pequeño número de supervivientes llegan en una sola nao, la nao Victoria, llegan al mismo punto de donde salieron, es decir, llegan con el barco hasta Sanlúcar de Barrameda y luego remontan el río, siguiendo el camino del río hasta Sevilla para dar gracias, ¿no?, por los bienes recibidos a las mismas advocaciones marianas a las que se les pidió su intercesión a la hora de empezar el viaje, es decir, a Nuestra Señora de la Antigua, que está en la Catedral de Sevilla, que es patrona de los marineros, o a la Virgen, a Nuestra Señora de la Victoria, que estaba en el convento de los mínimos de Triana, hoy día está pues en la más antigua parroquia de Triana, que es la parroquia de Santa Ana, está todavía allí y se la puede ver. Ahí tenemos eso, o sea, se ha hecho la totalidad del viaje, pero ¿ahora qué? Todo el mundo se pregunta ahora qué. Inmediatamente Carlos V ya es Carlos V, o sea, es Carlos I, siempre será Carlos I de España, pero además ya se le ha juntado este título, y como en la escala jerárquica el Sacro Imperio Romano Germánico es más que cualquier reino del mundo, todos los reinos están sometidos al emperador, pues normalmente se le va a conocer con el nombre Carlos V a partir de ahora. Pues bien, Carlos V vuelve a llamar al Cano, que todavía sigue más el camino emprendido por Magallanes en su tiempo, va a Valladolid a visitar a Carlos V, y Carlos V pues le hace unas preguntas muy sencillas. Las preguntas son muy sencillas, es, bueno, ¿las Molucas caen de parte española o de parte portuguesa? Respuesta del Cano: no lo sé. Segunda pregunta, bueno, según las averiguaciones que ha podido hacer, ¿qué le parece? ¿Que el antemeridiano está situado más o menos de forma que podamos reclamarlo por parte de España? Respuesta del Cano: no lo sé. No tengo instrumentos, no tengo ningún elemento para pronunciarme de una forma u otra. Solo sé que allí están ya los portugueses, pero ¿qué derecho tienen? Y eso, geográficamente, yo no puedo demostrar nada. Tercera pregunta, ¿hemos conseguido algo económicamente, que era uno de los objetivos? Sí, hemos traído 600 quintales de clavo, y con esos 600 quintales de clavo hemos podido pagar la expedición. No hemos hecho negocio, pero por lo menos nos hemos quedado igual que estábamos. No ha habido ni ganancias ni pérdidas, y eso es uno de los hitos de la empresa. Por lo menos la empresa no ha costado nada, ¿eh? Eso son las respuestas que da Juan Sebastián Elcano. A partir de ahí, Carlos V insiste, bueno, estamos en el año 22, todavía no sabemos, por lo tanto, dirimir las cuestiones principales sobre de qué lado caen las Molucas, por lo tanto tenemos pleno derecho a seguir insistiendo y a buscar una solución para esto. Y efectivamente, pues, deciden insistir, y para ello, pues, adoptan tres medidas muy en unos años, entre los años 22 y el año 26, adopta una serie, incluso antes, hasta ya en el año 25, adopta una serie de medidas, estas tres medidas básicas. Primero, vamos a crear una oficina comercial que equivalga a la Casa de la Contratación de Sevilla para el caso americano, y lo vamos a llamar la Casa de la Especiería, y la vamos a montar en la ciudad de A Coruña. Y entonces, pues, en A Coruña se monta esta
esta oficina para seguir intentando navegar a las Molucas y seguir intentando reivindicar las Molucas para España y hacer el gran negocio que entonces era las especies, porque de pronto el negocio del oro y la plata se había convertido en un negocio secundario por dos razones. Primero, porque no había oro, y segundo, porque la plata estaba en un lugar muy inferior con respecto a las especias, si se encontraban, que todavía las grandes minas de plata no estaban a la vista. Hasta que conquista Hernán Cortés México, no se sabe que hay esa cantidad de plata en América. Bien, así que esa es la primera cosa que hay. Segundo, vamos a hacer una serie de reuniones, de congresos, de expertos, para que estos congresos de expertos afinen sobre la situación del antimeridiano. Primero se hace una expedición, se hacen unas reuniones de las cuales sabemos poquísimo y que aquí habría que trabajar sobre ellas, que son las que se hacen en Bilbao y en Gasteiz, en Bilbao, Vitoria, en el año 1524, en el mes de febrero, sobre las cuales yo personalmente no sé prácticamente nada, pero se hicieron. Y eso habría que saber si se llegó a alguna conclusión. Yo no lo sé. Las que sí sé son las que se hicieron posteriormente, que tuvieron mucho más predicamento, asistieron muchas más personalidades, que son las que se hacen en esa especie de ciudad dual que es el Badajoz español y el Elbash portugués. Allí en el mismo año 24, pero unos meses más tarde, se hacen estas reuniones y allí asisten personalidades de primera clase. Allí está Hernando Colón, el hijo del almirante, allí está Sebastián Cabral Voto, allí está Juan Vespucio, allí está el propio Juan Sebastián Elcano. O sea, hay personas de mucha categoría, con mucha experiencia en la navegación por estos mares orientales, y por lo tanto parece que de ahí puede salir algo, pero en realidad no hay posibilidades técnicas de establecer el antimeridiano, y de esa forma la segunda medida también conduce a un fracaso. Y ahora viene la tercera: montemos una gran expedición, una expedición que sea mucho más importante todavía que la de Magallanes Elcano. Va a ser más importante por muchas más cosas, va a tener más barcos, los barcos van a ser más grandes, van a tener unos mandos muchísimo más preparados. No es que no lo tuviera Magallanes, no lo tuviera Gonzalo Gómez de Espinosa o no lo tuviera Juan Sebastián Elcano, no, pero ahora ya se va a dar el mando de esta expedición a un hombre muy curtido, que es un comendador de la Orden de San Juan de Malta. Este comendador de la Orden de San Juan de Malta es un gallego que se llama García Jofre de Loaiza, y este García Jofre de Loaiza es Fray García Jofre de Loaiza, y en esto hay que tener mucho cuidado, porque hay que decir Fray. Fray es el nombre que se da a los comendadores de la Orden de Malta, mientras que Fray se le da a los frailes mendicantes, son Fray Toribio, Fray Juan, Fray Pedro. Esos son franciscanos, son dominicos, ¿no? Son agustinos. Esos son frailes. Este es Fray, y es un título de Fray que seguirá dándose. Habrá muchos ministros de Marina en España que serán Fray. Por ejemplo, el Bailío Arriaga será Fray. Por ejemplo, Valdés, ¿no? Antonio Valdés será Fray también. O sea, ese título es un título normal. Total, a él se le nombra, como se le había nombrado a Elcano, capitán de la Armada. Capitán de la Armada del Maluco, porque todo eso que se dice capitán general de la Armada, de la especialidad, todo eso no sale en los documentos. O sea, Magallanes es nada más que capitán de la Armada. Luego ya se le irá sumando cosas y tal, pero fue capitán de la Armada. Entonces a este ya se le da el título abusivo de capitán general y gobernador de las Molucas. Es un título abusivo porque las Molucas, de momento, están los portugueses y de momento españolas no son, pero se le da este título, además del de capitán de la Armada, que era el lógico. Y entonces se le pone al mando de 7 naves e inicia la ruta de Magallanes sin ninguna novedad hasta cruzar el estrecho. El estrecho ya empiezan a ir las cosas mal, porque de las 7 naves, 3 se quedan atrás. No vamos a entrar en los detalles esto porque no nos interesan, pero que ya nada más que pasan 4, y de esas 4 cada uno tiene un destino diferente, ¿no? San Lesme, lo que se llamó de los Caravel, al mando de Francisco de las Hoces, navegó demasiado al sur una vez que salió, vale, uno más.
Aquí el estrecho está al revés, ¿eh? O sea, el océano Atlántico está aquí, el océano Pacífico está aquí. O sea, está al revés porque así lo dibujó Pigafetta y así lo pongo yo. Pero bueno, hay que contar con que hay que darle la vuelta al mapa. En fin, el caso es que cruzan el estrecho Magallanes y ya digo, la primera, la San Lesme de los Carabel, esta se pierde del resto y lo que hace es ir demasiado al sur, contornea la Tierra de Fuego, llega hasta los 55 grados de latitud sur, es decir, mucho más allá del Cabo de Horno, pero no tiene ningún beneficio de esto y tampoco de los Carabel, se pierde sin que sepamos más nada. La otra, la Santiago, mandado además por Santiago de Guevara, costea todo el Pacífico Sur y empieza a subir, a subir, a subir, pero en realidad lo que hace es una navegación costera. Ya desiste totalmente de ir a las Molucas y al final termina en México, en el puertecito de Mazatlán. Tampoco ha conseguido nada de los propósitos de esta expedición. La tercera, la Santa María del Parral, que estaba dirigida por alguien cuyo nombre le sonará porque es uno de los grandes poetas castellanos, Jorge Manrique, ¿no? Pues esta llega hasta las Filipinas, como llegó Magallanes, pero al llegar a las Filipinas tropieza con una barrera de arrecifes y se destruye por completo, hasta tal punto de que solo quedan tres supervivientes que se quedan allí en las Filipinas, mientras que todo el resto de la expedición muere. Y queda la capitana, Santa María de las Victorias. Esta parece que va a tener mejor fin que las otras y que va a llegar más, pero también está lastrada por la muerte. Son estas expediciones que los ingleses llaman ill-fated, ¿eh?, de pésimo destino, ill-fated expeditions, y esta es una de ellas, porque primero muere el comendador de Malta, poco después, una semana después, muere Juan Sebastián Elcano, aquello queda sin mando claro, nadie quiere asumir el mando, y la Santa María de las Victorias se queda por allí en una tierra de nadie, en las Molucas, hasta que finalmente decide regresar por la vía portuguesa cuando ya se ha firmado lo que es el tratado fundamental al que nos vamos a referir a continuación, que es el Tratado de Zaragoza. Yo quería hablar de algo más, si me da tiempo lo retomaré después, pero solamente lo indico porque si no, no vamos a llegar a donde yo quiero llegar. En ese instante, Hernán Cortés es una persona que tiene infinitos defectos humanos, ¿no?, y que pues tiene muchas luces y tiene muchísimas sombras, ¿eh? Pero no vamos a entrar en Hernán Cortés. Una de las luces que tiene es que es un gran empresario, un hombre con una gran visión de la jugada, sabe cómo debe hacer las cosas y se le ocurre inmediatamente convencer a Carlos I de que mande una expedición desde México, porque desde México es mucho más fácil llegar a las Molucas que no dando toda la vuelta desde España, y lo convence y se hace una expedición, la de Álvaro de Saavedra, que sale en octubre del 27. Lo convence por dos motivos. Dice: en la expedición última se han producido naufragios, seguro que hay por ahí náufragos españoles que interesa rescatar. Lo convence con una sibilina argumentación de tipo filantrópico. Y luego la segunda, que ya es la de verdad, dice: y además, que todavía no sabemos si las Molucas son nuestras, y además no solo eso, sino que puede haber otras islas, que no conocemos y que pueden tener mucho más clavo, mucha más pimienta y mucha más nuez moscada que las Molucas, que yo todavía es una zona muy poco conocida, así que mandemos un barco a ver qué pasa. El barco no tiene ninguna suerte tampoco, ¿no? Dos se hunden y solamente la Nuestra Señora de la Florida alcanza las Filipinas y nada más. Los otros o se hunden también. Además, se pone en marcha algo que ya había tratado de hacer, como acabo de decir, Gonzalo Gómez de Espinosa, que era volver por donde había venido, es decir, volver a la ruta navegando en dirección hacia el este, en dirección oriental, y no lo había conseguido. Fue el primer intento del tornaviaje. Ahora el Álvaro de Saavedra Cerón intenta otros dos intentos más antes que la Florida quede desguazada. Estos dos intentos son también infructuosos. Segundo y tercer intentos para volver y llegar
a lo que podía ser, ¿no? Pues las Californias o el norte de México. No llega ninguno de los dos, el barco, la Nuestra Señora de la Florida tiene que volverse. Y mientras esto está ocurriendo, allí, en el rincón, en ese rincón último del Pacífico, pues la corona española está haciendo un pacto con Portugal que se llama el Tratado de Zaragoza. El Tratado de Zaragoza se firmó el 22 de abril de 1529 y es otro de los grandes tratados fundamentales para concebir la historia global, para saber qué ocurre detrás. ¿Qué es lo primero que hace el primer hecho del Tratado de Zaragoza? Es el siguiente: la corona española reconoce que las Molucas están en la demarcación de Portugal y renuncia a los derechos. El Tratado de Tordesillas había actuado justamente, y la fijación del antimeridiano, aunque no estaba muy segura, pero hacía que esas islas estuviesen en la demarcación portuguesa. Y por lo tanto, es el único que voy a citar completo, el único artículo, hay muchos artículos, pero voy a citar solo este. Dice así: la corona española vende todo derecho, acción, dominio, propiedad y posesión o casi posesión, y todo derecho a navegar, contratar y comerciar con el Maluco por 350.000 ducados de oro de 375 maravedises, que era la medida exacta desde que se creó el excelente de Granada, era 375 maravedises cada ducado de oro, luego se rebajaría a 350. Bueno, pues con esto, ¿qué ocurre? Pues que hay una venta de los derechos españoles, por lo tanto ya todo queda a favor de Portugal y España no tiene ya más derecho a estar en aquellas aguas. Sin embargo, quedan algunas cosas pendientes en esta cosa, que es que la cesión, la venta de los derechos, se hace con una cláusula que se llama la cláusula de retrovendendo, que viene a significar una cláusula de reversión. Si en algún momento dado el rey de España tiene dinero, tiene 350.000 ducados de oro para pagarle a Portugal, la renuncia a los dominios en las Molucas no tiene efecto. Lo que ocurre es que no ocurrirá nunca, ¿eh? Ya adelanto sin querer ser un spoiler, adelanto sin embargo que nunca se producirá esto. ¿Y por qué se toma eso? Bueno, pues hay muchas razones por las cuales se toma esa medida. En primer lugar, porque había una difusa conciencia entre los navegantes españoles que habían estado y los que habían pensado sobre las Molucas, de que las Molucas realmente correspondían a la demarcación portuguesa y que no correspondían a la demarcación española. Es una conciencia difusa, que no se podía demostrar, pero parecía que no era factible. En segundo lugar, los portugueses ya estaban allí, por lo tanto se generaría un conflicto inmediato si los españoles quisieran imponerse por medios de fuerza, por la violencia, así que mejor dejar las cosas así. Tercero, ¿y cómo se vuelve? Todavía no hay tornaviaje, todavía se han hecho tres intentos y ninguno de los tres intentos ha fructificado. Por lo tanto, está la cuestión de volver. Hasta que no se solucione la cuestión de volver, es mejor dejar las cosas como están y no meterse en más lío. Nuevo aspecto a considerar, tercero me parece. Tercer aspecto, aspectos diplomáticos muy importantes. Que es un aspecto diplomático que están derivados de la política matrimonial de los Austrias, de la política matrimonial de los Trastámara, de los reyes católicos. Resulta que por esta política matrimonial de los Trastámara y las consecuencias posteriores que van a tener en época de los Austrias, hay toda una complicidad de intereses por el cual el rey don Manuel III el Afortunado pues es doble primo de Carlos V. Pero es que además don Juan III además se va a casar con doña Catalina de Austria, es decir, con la hermana del emperador, por lo tanto es cuñado del emperador, otra relación de carácter
no solo familiar, sino dinástico, que es lo importante, dinástico. Pero es que además el emperador se va a casar con Isabel de Portugal, se casa con Isabel de Portugal, por lo tanto es por segunda vez cuñado de Juan III, es decir, que doble primo y doble cuñado. Aquí la cuestión dinástica hace que parezca que va a haber una guerra familiar dinástica si los españoles se empeñan en esto. Además, razón diplomática además, que ya no es dinástica, el emperador está metido en este instante en una guerra terrible, ¿no? las llamadas guerras de Italia. Hubo muchas guerras de Italia, pero esta se llama por antonomasia las guerras de Italia, y era necesario no tener enemigos ni conflictos a retaguardia. Había que ir contra los franceses y dejar pacificadas las relaciones con Portugal. Por lo tanto, también convenía que no hubiera contencioso hispano-portugueses. Y luego, pues que Carlos V necesitaba imperiosamente los 350.000 ducados de oro que le habían dado, porque en este instante estaba metido en unas guerras tremendas, ¿no? En el instante que coge esto, estaba metido en la guerra de Italia, ya ha pasado la batalla de Pavía, está metido en la guerra contra los turcos en los territorios de Austria-Hungría, ¿no? En 1526 ha sido la famosa batalla de Moax, ¿no? en que muere Luis II y en el que se desmembra totalmente el imperio austrohúngaro, la parte húngara del imperio austrohúngaro. O sea que está. Y luego, para colmo, en el año 27 se ha producido un hecho que ha causado un escándalo terrorífico en la cristiandad, como es el saco de Roma, que es otro elemento. Todo esto a tener en cuenta hace que la posición de Carlos V sea tan delicada, tan sumamente delicada en todos estos terrenos familiares, dinásticos, geográficos, bélicos, etcétera, que mejor dejarlo y no seguir. Hay todavía un momento de incertidumbre en el que hay otras dos expediciones a las cuales tampoco me da tiempo a referirme. Luego va a haber un debate, un coloquio a lo mejor, y entonces ahí pueden salir algunas cosas, pero hay otras dos. Cortés, fiel a esta idea de que hay que enviar barcos desde México, convence también a Carlos V de mandar uno nuevo, el de Hernando de Grijalva, que sale hacia el Perú, pero que luego al final alcanzará las Islas Filipinas. Y luego el de Ruy López de Villalobos, que merodea sin saber muy bien qué está haciendo, ¿no? Se ha discutido muchísimo. ¿Qué hacía Ruy López, el malagueño Ruy López de Villalobos, en el área de las Molucas, si ya sabía que no era suya y ya se había firmado el tratado? Pues estaba buscando alguna fórmula, ¿no? Sobre todo lo que estaba tratando es de encontrar el tornaviaje, la forma de volver. Manda un cuarto barco, manda un quinto barco, sin éxito. O sea, cinco intentos fallidos ya de encontrar el tornaviaje. Con esto se pone fin a lo que llamamos el ciclo del Maluco. El ciclo del Maluco se acaba aquí. Ya España no está interesada. Se interesará luego mucho más tarde en el ciclo del Maluco. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente ciclo que España va a abrir? Un ciclo que en principio es paradójico, que es el ciclo de las Filipinas, que se abre en el año 1564. ¿Por qué es paradójico? Porque resulta que las Filipinas están más a occidente que las Molucas. O sea que está más en la demarcación lusitana, en la demarcación portuguesa, que las propias Molucas. ¿Cómo se meten ahí? Pero aquí hay un laissez-faire, laissez-passer, vamos a dejarlo. ¿Por qué? Pues porque la Filipina parece un territorio muy poco prometedor. Muy poco prometedor porque no hay minas, muy poco prometedor porque no hay especias, muy poco prometedor porque no hay de nada, muy poco prometedor porque toda la isla de la gran isla del sur, la isla de Mindanao y un sultanato al lado, el sultanato de Joló o Zulú, está dominado por los musulmanes, y además estos dan batalla permanente y quieren subir hasta arriba, hasta tal punto de que han hecho ya un pequeño enclave en una población en la isla de Luzón que se llama Mainila, que será el origen de la futura Manila. Pero a pesar de todo esto, España necesita una especie de portaaviones ahí que le permita acceder al Pacífico de alguna forma. No se sabe cómo se van a explotar esas islas que todavía no están descubiertas. Pero hay una idea que es la que late, la idea fundamental que late en el ciclo de las Filipinas, que es que las Filipinas puede ser la puerta para la conquista, con estas palabras, para la conquista de China.
se pensaba que China era un país, ¿no?, pues que podía, que le podía ocurrir lo mismo que a México, ¿no?, que a lo mejor es un país muy organizado, pero que en una batalla no afortunada, ¿no?, pues se hundía, se hacía como la batalla de Otumba, se mataba al del penacho, ¿eh?, y entonces se acababa la batalla a favor de los españoles, ¿eh? Y había, hay una serie de memoriales tremendos, ¿no?, para atacar China, ¿no?, en el cual algunos son verdaderamente disparatados, ¿no? Yo estoy seguro, le dicen al rey Felipe II, de que si mandamos allí un pequeño ejército de 40 buenos españoles, conquistaremos China. O sea, el rey Felipe II, que le decían el prudente, seguramente con razón, dijo, bueno, dejemos estas locuras, ¿no?, y no hagamos con eso, sino que decía, si vamos a las Filipinas con los chinos, lo mejor es guardar un buen comportamiento y buena amistad. Esto es lo que hay que hacer con los chinos. Pero en cualquier caso, esto estuvo siempre presente en la mentalidad, hasta tal punto de que los primeros evangelizadores del área, pues todavía van a llamar a su provincia la provincia de evangelizadores de China, y no la provincia de evangelizadores de las islas, de las islas de Poniente o islas de San Lázaro, que era como ya se había empezado a conocer las Filipinas. Dejemos por el momento esto y veamos lo que va a ocurrir. Va a ocurrir dos hechos básicos y fundamentales. Uno, Miguel López de Legazpi se va a instalar en las Filipinas definitivamente y va a fundar o refundar Manila, que todo esto da lugar, sobre todo en Filipinas, a una gran cantidad de controversia. ¿Manila es el origen de Manila o Manila son nada más que cuatro chozas allí todavía, y todavía los islámicos no están suficientemente implantados, y realmente la Manila que conocemos es una invención de Legazpi? Bueno, no vamos a entrar en esto, pero el caso es que Legazpi se instala en Manila y ahí tiene una base muy fuerte, porque Manila tiene una bahía espléndida entre Manila y Cavite, porque Manila está muy bien situada en la gran isla del norte, en la gran isla de Luzón, con un dominio del estrecho de San Bernardino, el estrecho de las Bisayas. Por lo tanto, está muy bien situado para poder hacer una conquista filipina. Este es el primer hecho. Y el segundo hecho, pues, está conectado con otro vasco, está conectado con don Miguel de Urdaneta, Fray Andrés de Urdaneta. Está conectado con Fray Andrés de Urdaneta, como aquí se ve fácilmente. Ahí está Fray Andrés de Urdaneta, El eximio hombre de Ordizia, ¿no?, que está ahí preparando el tornaviaje, haciendo todos esos cálculos que aquí se ven, ¿no?, unos cálculos muy bien, cuya conclusión sale al final, toti eso para allá, es la conclusión que Forge le da a todos estos cálculos. Y entonces Felipe de Salcedo, que era el piloto mayor de esta nave, le pregunta, ¿seguro? Y él dice, seguro. Y efectivamente va a llegar, antes va a llegar un patache, San Lucas, que estaba al mando de Alonso de Arellano, que se había ido antes de llegar a las Filipinas, ya había vuelto y había conseguido llegar a California. Ahora este se lleva toda la gloria, Andrés de Urdaneta se lleva toda la gloria, porque él es el que lo hace de una forma consciente, una forma gradual, pensando en las corrientes, sabiendo la distancia que tiene que tomar hacia el Kuroshio, cómo el Kuroshio tiene que derivar y en qué punto exacto debe derivar hacia las Californias. Por lo tanto, es un viaje, por decirlo de alguna forma, con unas ciertas bases científicas, lo que permitía la época. Mientras que el viaje de Arellano, pues le salió bien, un poco así, por casualidad. De esta forma, gracias a esto, se instaura algo que Pierre Chauny, un historiador francés, va a llamar le Pacifique des Ibériques, el Pacífico de los Ibéricos. A partir de ahí, los ibéricos, portugueses por un lado, españoles por otro, se instalan en esa franja, y eso se va a convertir en un espacio controlado perfectamente por los navegantes, los misioneros, los soldados y los navegantes españoles, y los comerciantes españoles y portugueses, le Pacifique des Ibériques. A partir de ahí tenemos toda una historia, que vamos a ver. La historia se va a dividir como en dos partes a partir de ahora. Una parte es todo lo que significa la explotación de las posibilidades que ofrecía las islas filipinas.
Esto es una parte. Ahora hablaremos de ella. Otra parte es abandonar esto e intentar otras expediciones. Unas expediciones que se van a intentar, son las únicas, que se van a intentar desde el sur. Son las expediciones que se llaman la demanda de la Terra Australis. La Terra Australis es una tierra que se suponía que estaba en el hemisferio austral, ahí en medio del Pacífico. Y esta Terra Australis, pues la búsqueda se basaba pues, en elucubraciones clásicas, ¿no? Platón, Aristóteles y otros, incluso Ptolomeo, que pensaban que toda la gran masa continental del norte tenía que ser compensada con una masa continental en el sur, y por eso se piensa en esa tierra austral. Parece que las Molucas y las Filipinas no dan la talla y que hay que buscar otras islas de mucha más envergadura, ¿no? Al final acabará encontrándose algo parecido a esto, que será Australia, pero esto tardará todavía hasta que no llegaba el Tasman en 1642, pues no pasará nada. Entonces, se establecen, de esto no voy a hablar, más que si alguien lo demanda en el debate, se hacen tres grandes expediciones. La primera mandada por otro navegante gallego, que más que navegante era un militar, un noble y militar, don Álvaro de Mendaña, pues consigue llegar a la isla melanésica de la Salomón. Él llamó así Salomón porque dentro de este batiburrillo que es la Biblia, ¿no? Pues se daba la idea no equivocada de que el rey Salomón podría sacar sus riquezas del Pacífico, ¿no? Cosa absolutamente inverosímil. Entonces esta idea había cundido en los medios de exégesis bíblica y se pensaba que estas islas podían ser las islas que le habían dado sus tesoros al rey Salomón, en estas islas melanésicas. Luego, pues, se abandona las islas de Salomón y se vuelve al Perú y se inicia un intento de volver a la isla Salomón, pero no se consigue encontrar la quiesencia del nuevo virrey hasta 30 años más tarde, cuando ya Álvaro de Mendaña es para los términos de la época casi un anciano, y un anciano que efectivamente morirá en la empresa siendo sustituido allí por su esposa, doña Isabel de Barreto. Entonces, estos llegan, no consiguen encontrar la Salomón, que no se encontrará hasta el siglo XIX, pero sí consiguen encontrar las primeras islas polinésicas, no melanesias, sino polinésicas, que son las islas Marquesas, que se llamarán así en nombre de la virreina, ¿eh? Como era mujer del virrey, que era marqués de Cañete, pues la marquesa de Cañete, Islas Marquesas, y sigue manteniendo el nombre en castellano, Islas Marquesas, ¿eh? Las Islas Marquesas, pues será otro descubrimiento y le ocurrirá lo mismo. Isabel Barreto, en cuanto lo descubre, se va a Filipinas y luego quiere volver a las Islas Marquesas, pero ya no la encontrará nunca más y no volverá a encontrarse tampoco hasta el siglo XIX. Y tercera y última, para no abusar de la paciencia de mis oyentes, es la expedición que hace un piloto portugués llamado Pedro Fernández de Quirós. Pedro Fernández de Quirós había ido ya en la expedición a las Marquesas, Pedro Fernández de Quirós, y además era un hombre muy particular, tenía idea de que quería otra vez descubrir las Marquesas o las Salomón, quería meterse allí y convence a Felipe III de que le financie una expedición a Pedro Fernández de Quirós. Pero este hombre, además de esto, era un hombre muy adicto a la dinastía de los Austria y además un hombre con un temperamento místico, misional y tal. Total, que llega a descubrir unas islas a las que él va a llamar, uniendo lo dinástico y lo espiritual, va a llamar la Australia del Espíritu Santo. Australia, porque conecta con la imagen de Terra Australis, pero Australia con la I metida ahí en medio, porque es la dinastía de los Austria la que está haciendo posible ese descubrimiento, y del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que está inspirando directamente esa experiencia misional que Pedro Fernández de Quirós quiere tener.
Le ocurre lo mismo, las prisas le pueden, quiere irse rápidamente, incluso abandona a su compañero, a Luis Báez de Torre, abandona para salir corriendo, para dar la noticia y hacer la suya. Estas islas tampoco volverán a conectarse de nuevo, se descubrirán otra vez en el siglo XIX, se llamarán primero Islas de las Nuevas Hébridas y finalmente hoy día se llaman Islas de Vanuatu, República de Vanuatu, aunque la isla principal de Vanuatu se sigue llamando Espíritu Santo en castellano. Isla del Espíritu Santo es la isla principal del grupo de la República de las Vanuatu. Eso es lo que ocurre. Tiene una última consecuencia, y con esto termino esta parte. La única consecuencia que tiene es que Luis Báez de Torres, volviendo por una ruta desconocida, no sabía cómo volver, pues pasa el estrecho que lleva su nombre, el estrecho de Torres, que es el estrecho que separa exactamente Australia de Nueva Guinea. Y da toda la impresión, todos los documentos que tenemos, aunque no son absoluta y totalmente conclusivos, pero sí permiten pensar casi con seguridad en que él avistó la costa norte de Australia a la altura del Cabo de Carpentaria. Y que por lo tanto el primer europeo en avistar la Australia fue Luis Báez de Torre, fueron los españoles que le acompañaban. Eso es lo que sabemos. Pero también a partir de ahí ya Pedro Fernández de Quiroz pretende conseguir dinero tal, no lo consigue para nada, y en el año 1607 la búsqueda de la Terra Australis se da por terminada, por zanjada y ya no hay más. Pero entonces nos falta la otra mitad, aquí está. Eso que parece un barquito invertido, esa es la ruta al Galeón de Manila. ¿Qué ocurre? Que las islas filipinas efectivamente no tienen plata, las islas filipinas no tienen oro, las islas filipinas no tienen nada. Las islas filipinas apenas si tienen para un poco de lana para hacer, para un poco de fibra, como el abacao, eso para hacer velas o para hacer mantas, o para cuatro cosas así nada más, y algunas otras menudencias, ¿no?, que no permiten un comercio estable. Pero de pronto se va a descubrir que está en un sitio privilegiado, que está en medio del camino, ¿no?, en medio del camino entre Manila y China, y que por lo tanto se puede establecer un comercio tremendamente fructífero entre Cantón y las otras ciudades que están en el entorno de Cantón, es decir, Ningbo o Shenyang o en fin, muchas otras, o Amoy, ¿no?, lo que hoy se llama Xiamen hoy día, así, una serie de islas que permite un comercio directo con Manila, y ese comercio permite además traer dos grandes productos, los productos más codiciados en el mercado europeo en este momento procedente de China. En primer lugar, primerísimo lugar, la seda en todas las clases posibles, ¿no? Es, para los que estudiamos esto, es un verdadero laberinto, porque hay como unas 70 clases de seda, ¿no?, y hay que ver cuál vale más, cuál vale menos, cuál se cotiza más, de dónde viene, si esta viene de Nankín, si esta viene de Xiamen, si esta, y es un laberinto, pero ahí está una cantidad enorme. Y el segundo producto, la porcelana, porque en Europa no se podía fabricar porcelana, se fabricaba cerámica, pero no porcelana, porque la porcelana requiere un elemento especial, una sustancia especial que se llama el caolín, y este caolín solo era posible encontrarlo en una región china que se llama Shenzhen, y en esta ciudad de Shenzhen es donde estaban todas las grandes fábricas de porcelana, y esta porcelana va a llenar también todos los barcos, no solo españoles, sino europeos. Ya tenemos los productos que van a venir, y a partir de ahí todos los demás, hasta tal punto de que los barcos que vienen de China pues se convierten en verdaderas cuevas de Alibaba flotantes, ¿no?, porque están llenas de tesoros maravillosos, de nácar, de hueso, de marfil, de pedrerías, de oro, de todo, ¿no? Y entonces pues esos son productos muy cotizados en Europa. Entonces, como ya se ha encontrado el camino de retorno, se ha encontrado el tornaviaje, pues ahora hay que conectar esto con lo que se tiene más cerca. ¿Qué es lo que se tiene más cerca? México. ¿Qué es lo que se tiene más cerca en México? El puerto de Acapulco. Ahí está. Se crea esta línea, la línea entre Manila y Acapulco, que será la línea del Galeón de Manila, una línea fundamental e importantísima por muchos motivos.
no sé si me adelanto, pero quizá deba hacerlo, ¿no?, antes de meterme en el último capítulo. Es importantísima porque esta va a ser la ruta por la cual desde Manila se van a llevar todos estos productos maravillosos que he estado contando hace un momento, pero desde Acapulco a Manila se va a llevar un producto básico, lo que nosotros hemos llamado el verdadero catalizador de la primera globalización, el verdadero catalización de la globalización temprana, que es la plata mexicana. Esta plata mexicana es fundamental para todos los intercambios en el Pacífico. No hay ninguna otra divisa, no hay ningún otro elemento capaz de sustituir a la plata bajo ningún concepto. La plata, nada más que eso es lo que domina. Y por lo tanto, la plata se convierte en este gran catalizador del Galeón de Manila, en una de las rutas más importantes de toda la historia del antiguo régimen, si no la más importante de todas. Aquí se ve muy fácilmente cómo se hace lo que descubrió Urdaneta, ¿no?, yendo muy hacia el norte, pasando el trópico de Cáncer hasta la altura de la corriente del Crujío, desde allí recorrer una enorme cantidad de leguas marinas hasta ir bajando en el entorno de California, ir visualizando California desde el barco para bajar hasta el puerto mexicano de Acapulco. Lo que está allí como una especie de zeta es que de Acapulco las mercancías subían a México, desde México iban a Veracruz y desde Veracruz iban a España, por este caminito que está aquí señalado. Ahí se ve muy bien cómo desde Acapulco suben hasta Ciudad de México, donde se comercian, y cómo desde Ciudad de México van a parar a Veracruz, y una parte de esos productos asiáticos ya alcanzan la ciudad de Sevilla por el intermedio de Veracruz. Esa es la ruta del Galeón de Manila, y esa ruta es la ruta fundamental, porque sin esa ruta no hay una economía global, no se hubiera dado una economía global. Eso es lo que permite hablar de una primera globalización en esta época. Y ya rizando el rizo y abandonando este Galeón de Manila, que fue básico y fundamental para la economía mundial, nos vamos a un rondó caprichoso de la historia, en que finalmente los españoles llegarán y ocuparán las Molucas. Mucho más tarde, pero lo ocuparán. ¿Por qué? Porque, como todo el mundo sabe, en 1580 se produce en la península ibérica un hecho importantísimo, que es el hecho que se debe conocer conceptualmente como la agregación de Portugal a la corona de España. La agregación de Portugal. Es decir, Felipe II hace valer sus derechos a la corona de Portugal y los impone después de alguna cierta violencia, ¿no?, en la cual no vamos a entrar, pero se imponen esos derechos y entonces Felipe II pasa a ser Felipe I de Portugal también. Y Felipe III será Felipe II y Felipe IV será Felipe III para los portugueses. Ahí, por ello, ellos llaman a este periodo que va desde 1580 a 1640, la llaman a época dos Felipe. La época de los Felipes, porque son los tres Felipes que son al mismo tiempo reyes de España y reyes de Portugal. ¿Esto qué hace? Que permite la irrupción de España en el Pacífico portugués. No de derecho, porque las constituciones que se juran en las Cortes de Tomar en 1581 no permiten que los españoles ocupen territorios portugueses en el Pacífico. Cada uno lo suyo. Portugal estará en los territorios que ya tiene. España solo en los territorios que tiene. Sí, España no puede salir de Filipinas. Y Portugal tiene sus Molucas y su Macao y lo que quiera, pero no pueden darse la mano. Lo que pasa es que la historia pues no es como la sueñan los gobernantes, sino que tienen otras cosas. ¿Y qué ocurre? Pues que sucede una serie de asechanzas por parte de los holandeses sobre los territorios de Ternate y Tidor. Y Ternate y Tidor, que son las dos principales islas de las Molucas, pues caen en poder de los holandeses, con lo cual los portugueses piden ayuda a España. Y en el año, no voy a contar toda la historia porque si no ya me alargaría demasiado, en el año 1606 los españoles ocupan Ternate y Tidor e imponen la soberanía española al rey, a los sultanes, pues son musulmanes, a los sultanes de Ternate y Tidor.
Por lo tanto, España vuelve a las Molucas y se publica un libro en el año 1609, un libro muy, muy bonito que se llama Conquista de las Islas Molucas, en un estilo terso, precioso, como el que era un gran poeta, ¿no? Bartolomé Leonardo de Argensola, un poeta aragonés. Y de esa forma ha vuelto, pero no solo vuelve ahí, sino que los contactos ya con el Asia portuguesa son permanentes. No los voy a contar todo porque entonces tampoco me daría tiempo, pero sí, por ejemplo, decir que en 1622 Macao, el gran centro de exportación portugués en el extremo del Pacífico, ¿no? Allí en un rinconcito de China, ¿no? Pues se va a mantener gracias a una intervención española, y eso le permitirá a Macao llegar hasta 1999, en que pasará a incorporarse a China, hasta tal punto que todavía los macaenses todavía dicen allí aquello que está al otro lado del puente, aquello es China. Ellos todavía no tienen la conciencia de ser del todo chinos. Bueno, pues esto será en 1622. Los holandeses asaltan Macao con una poderosa flota y hay muy pocos para defenderlos, pero hay dos compañías españolas, hay una gran cantidad de jesuitas portugueses que manejan maravillosamente bien la artillería y los cañones, y disponiendo bien los cañones, por un lado, y por otra parte atacando por retaguardia las compañías españolas, el enemigo se cree rodeado totalmente por un lado y por otro los holandeses, y en un momento dado una decisión desafortunada del jefe de la expedición holandesa, deciden dar el toque de retirada y los barcos se retiran obteniendo una gran victoria que todo atribuye naturalmente a la Compañía de Jesús en primer término y a los soldados españoles en segundo, ¿no? Gracias, porque efectivamente la artillería jesuítica fue fundamental para este logro, pero también si no hubiera sido por las dos compañías que atacaron a retaguardia, no hubiera bastado eso para defender Macao. Y por último, ¿no?, para ya terminar con esto, en el año 1626 los españoles ocupan también el norte de la isla Formosa, de la isla Hermosa, porque los holandeses han ocupado el sur. Y entonces, pues representa otra amenaza más en ese entorno para acabar los holandeses dominando desde Batavia todo el entorno del Pacífico. También ahí los portugueses son desalojados y piden ayuda a los españoles. Los españoles construyen dos fuertes, el fuerte de Gilón, que hoy no existe, hoy es un yacimiento arqueológico, y el fuerte de Tansui, que también se quedó destruido, pero ha sido reconstruido siguiendo lo que se consideraban planos originales del fuerte de Tansui, y hoy el fuerte de Tansui, aunque es como una reproducción, pero está como estaba, en el sitio donde estaba, custodiando la entrada de la ría, etc. O sea, y esto, los españoles van a estar allí instalados desde el año 1626 hasta el año 1642. Mucho tiempo. En el año 1662, un gobernador de Filipinas, don Sabiniano Manrique de Lara, decide abandonar todas las posesiones españolas en las Molucas. Decide que no se pueden sostener las Molucas, que ya hay ingleses y holandeses y dinamarqueses y suecos y de todas las nacionalidades por allí, y que aquello ya es ruinoso mantenerlo. Y entonces da orden de retirada, pero todavía unos españoles se mantienen en el norte de la isla Célebe, en el norte de la Sulawesi, en el norte de Sulawesi, un minúsculo archipiélago que son las Anguil, en un sitio pequeñito que subsiste hoy, que tiene un aspecto todavía español, que es el reducto de Siao. Y desde este reducto de Siao van a mantenerse en una lucha constante contra los holandeses hasta el año 1677. Estos son, por decirlo de alguna forma, igual que unos últimos de Filipinas en el siglo XIX, estos eran los últimos de las Molucas. Así pues, de alguna forma, ¿qué es lo que ha conseguido la expedición Magallanes-Elcano? Y con esto acabo, pues ha conseguido una gran presencia española en el Pacífico, que no se pensaba que pudiera ser: Filipinas, Marianas, Carolinas, Palaos, el Pacífico de los Ibéricos, como hemos dicho. Es más, un historiador australiano, Oscar Speight, ha llamado a ese espacio, lo ha llamado el lago español, Spanish Lake, porque los españoles dominaron durante el siglo XVI todo ese espacio. Pero segundo y principal, básico, gracias al galeón de Manila, gracias a la plata americana,
pues utilizada como catalizador de este fenómeno, se puede decir que la primera vuelta al mundo es la clave de bóveda, la inauguración de la primera globalización, la inauguración de un mundo globalizado como en el que hoy todavía vivimos. Muchas gracias.